Que su nombre es Francisco Herrera, porque recién hace unos minutos, cuando testeamos los micrófonos, lo dijo: estamos en la ciudad del Saber, en Panamá, dentro de la conferencia sobre gobernanza y justicia ambiental de ENGOB con la participación decisiva de Claxo. Y aquí, en Claxo TV, tenemos a este señor casi por entrevistar, que dice llamarse Francisco Herrera, y a quien yo, variando la costumbre, porque hay gente a la que se le puede presentar como experto en algo, y gente que tal vez guste presentarse a sí mismo. Le voy a pedir que me explique quién es. Bueno, soy profesor de la Universidad de Panamá, antropólogo, historiador, y he dedicado una buena parte de mi vida a trabajos con relación a las poblaciones indígenas y campesinas, sobre todo el tema de las relaciones Estado y comunidad indígena. ¿Desde qué época, Francisco? Ya hace una buena cantidad de tiempo, este, que uno a veces no quiere ni acordarse. De más o menos desde que era estudiante de la uh -huh. universidad, eh, comencé a trabajar y a viajar a, a las comunidades indígenas. Y desde esa época conocía o aprendí a conocer las poblaciones más distantes, más marginales del territorio panameño, como Darién la región de Cunayala en ese tiempo se llamaba San Blas o Bocas del Toro regiones que muy poca gente conocía o que no quería ir siquiera y por qué fue la rareza entonces porque un estudiante eso fue como estudiante o como como estudiante dado? y después ya en trabajo profesional y por qué esa decisión entonces bueno al principio porque me interesaba el tema eh, yo tuve una profesora fue tutora, la doctora Reina Torres de Arauz, que fue una persona que nos estimuló mucho al tema de conocer la historia del país, de conocer las poblaciones indígenas, y nos dio la oportunidad de viajar, aún no siendo todavía ni siquiera candidato a la licenciatura final, pero nos dio la oportunidad para ir al campo. Y en ese proceso... Fui entusiasmándome en el conocimiento de, las, de estas poblaciones y de la diversidad de mi país. ¿Era extraño que un estudiante eligiera como objeto de estudio esas poblaciones o empezaba a ser común? No, en ese tiempo creo que era extraño, era, extraño. era difícil. Era, incluso eh, los compañeros y mucha gente les llamaba la atención esa, ese interés. Eh, Diríamos que la cultura de esa época era más urbana, uh -huh. que en parte lo sigue siendo. Y en ese sentido, eh, uno de, los, de las reacciones a la gente era, ¿por qué quería ir al monte? Es decir, a, a conocer qué. A mí me parecía un poco extraño, pero creo que era parte del, del proceso de formación de la cultura urbana panameña, que, que no sé si... Se habrá escuchado con relación al tema del transitismo, del comercio, etcétera, donde el foco de atención era precisamente el trasiego de mercancía sí. y eh, los vínculos con el, el extranjero, es decir, con otras culturas, pero a través del transitismo, uh -huh. no necesariamente a través del resto del país. Aparecía como partido el lugar de tránsito del resto del país. Eh, así es. Eh, había una. Total de vinculación Una decisión. Eh, así es. ¿Sigue siendo así hoy? Ya no, ya no tanto. Es decir, eh, la red de carreteras precisamente ha contribuido a, a conectar el país en buena medida. La televisión, la radio eh, conectan al resto del país ahora de una manera mucho más eh, específica. Eh, ahora una persona tiene un celular en boca del toro y lo llama uno. O sea, el proceso de comunicación es cada uh -huh. vez más eh, intenso y más específico. Francisco, Panamá tiene una cuestión indígena o tiene lo que los sociólogos o los historiadores o los políticos llaman cuestión indígena? Ya no lo llamamos de esa manera, es decir, eh, como problema indígena. Sí. Decir, el problema no es indígena, el problema uh -huh. es nuestro con respecto a la sí. población indígena. Pero sí, había un tiempo en que se hablaba en, eso, en ese lenguaje. En la época en que yo era estudiante se hablaba. Y algunos, siguiendo Mariati, hablaban de cuestión indígena igual a cuestión campesina, ¿no? Sí, pero en Panamá se es hace una distinción entre campesinos e indígenas. Porque en términos históricos, el proceso formativo de la población campesina, que está vinculado al sistema urbano, fue diferente al proceso de desarrollo Ajá. y sobrevivencia de las poblaciones indígenas. Indígenas. Sí. ¿Cuál es la dinámica de unos y la dinámica de otros? Bueno, digamos que eh, si hacemos una especie de taxonomía de sí. la sociedad panameña, lo que llamamos población campesina es parte del substrato cultural hispano-indígena de la sociedad panameña y en ese sentido constituye lo que algunos entienden como eh, la base de la cultura nacional. Mientras que las poblaciones indígenas que han estado marginales han ido, se han ido desarrollándose en una forma paralela a ese proceso de formación uh -huh. de la cultura nacional. Y de alguna forma, eh, las contradicciones que ha habido históricamente en diferentes grupos con respecto a, a, esas, a esas poblaciones han creado una imagen de distancia en términos culturales y sociopolíticos. Cuando uno escucha palabras, uno escucha distancia, contradicciones, pero no pelea, guerra, exterminio. Bueno. Una ventaja que tuvieron las poblaciones en términos relativos, una ventaja que tuvieron, ha sido que eh, la población panameña ha sido pequeña. Apenas al 1958 llegamos al primer millón de habitantes, de manera que las poblaciones indígenas en, forma, en esos territorios marginales pudieron sobrevivir porque no había una demanda de tierras en esas, en esas regiones. Y lo que pudiéramos haber, eh, considerar como un factor que en otras partes ha sido una, un estímulo para el, el ataque a las poblaciones indígenas, como es la minería, ha sido escasa en Panamá. Y desde ese punto de vista, las poblaciones indígenas pudieron sobrevivir, ir recuperando su población lentamente y recreando sus culturas a lo largo de ese, de ese tiempo, desde el, periodo, desde el periodo colonial. ¿No hubo una búsqueda de.? ¿Mano de obra de manera forzada? No. semi semiclarización eh, tampoco? No, no no en ese sentido. Hubo, sí, vamos a decir, que hay que recordar que eh, en el proceso de colonización hubo creación de poblaciones indígenas en el proceso de las llamadas reducciones indígenas, que se constituyeron en comunidades que fueron aculturadas en el proceso formativo, eh, se mestizaron, etcétera. Sí. Eso es básicamente como, en algunas zonas, como una fuente de trabajo. Eh, las, las reducciones, ha habido, ha habido pueblos de indígenas, hay muchos pueblos en Panamá que tu, tuvieron esa categoría, como penonomé, remedios, etcétera, y eh, se puede interpretar como que esas poblaciones constituyeron unidades demográficas que en alguna forma eran una especie de restitución de la población, de la mano de obra para las fincas. Pero como ustedes deben recordar, la economía de tránsito este, sustrajo al desarrollo rural mucho de sus posibilidades de, de desarrollo. Entonces, ese proceso fue muy lento, muy débil y limitado. Yo escuché la expresión Cuna Yala. Los, eh, cuna, digo, los, ¿Los indígenas que se relacionan con esa expresión tienen relación con qué otros pueblos originarios de América Latina? Bueno, los, de los siete grupos eh, que llamamos etnolingüísticos en Panamá, cinco pertenecen a un tronco de una familia que llamamos chipcha, que tienen algún vínculo con algunos de los pueblos de Colombia, incluso de Venezuela, como, fuente, como vínculos lingüísticos. Cunayala eh, es un término que los cunas de la región de, del Caribe han recuperado para autoidentificar su región. Eh, incluso todo esto es parte de un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, de los últimos 30 años, en que los grupos indígenas han, han ido asentando y reclamando derechos de presentaciones de sí mismos. Entonces, nombres como San Blas, que antes era el término territorial para la misma región, ahora es Cunayala, Guna para los cunas y ala como región. Eh, incluso los naso, antes se les llamaba teribes, también los emberá eh, y los waunán, antes se les llamaba chocó, ahora cada grupo ha, le ha firmado su identidad a través de la lengua, como los nobes los y los bucles que antes se le llamaba Guaymí. Eh, y ese proceso es parte de un movimiento social interno que ha tenido una repercusión en la, en la vida nacional. Entonces ellos han ido reafirmando eso a, a través de la política, a través de la literatura, uh -huh. eh, y lo han demandado, lo, lo reclaman cada vez que alguien se equivoca en el uso de los términos. ¿Y eso se da en términos de confrontación o también en términos de recuperación de identidad, más o menos consensuada o negociada. Y en todo caso, ¿cuáles son los términos de ese consenso, de esa negociación? Yo diría que el Estado o los políticos panameños percibieron desde la rebelión de los Cunas en 1925, que fue una, una rebelión frente a la presión del Estado para aculturarlos a través de la educación, eh, aprendieron a negociar políticamente primero con los cunas pero se dieron cuenta que también los determinados grupos tenían un peso político en determinadas regiones y era preferible entonces negociar desde la Constitución del 72 cuando se crea la figura de los representantes de corregimiento eh, en las regiones donde la, la población indígena era mayor en términos de densidad su peso político aumentó y tuvieron la oportunidad entonces de participar en la gestión política a niveles locales, provinciales y nacionales. Y eso les dio una oportunidad para primero conocer política, porque muchos de estos grupos eran marginales en todo aspecto. Y la sociedad panameña también se fue dando cuenta de que ese era un, bueno, por lo menos lo aceptaron y lo toleraron no había una resistencia así como negativa eh, o abiertamente opuesta, lo cual no quiere decir que no haya prejuicios, hay más, mucho más prejuicios de lo que nos, a, a, nos atrevamos a aceptar. Pero eh, el hecho concreto es que se, ellos se fueron introduciendo y creando ese espacio para ellos en términos de presencia en la sociedad panameña. Y eso es un fenómeno de los últimos 30 años. Años. ¿Y el prejuicio, Francisco, en qué se basa? Los prejuicios son producto de la historia. Es decir, son prejuicios sí. de la ubicación histórica de esos grupos en términos de marginalidad social, en términos de eh, distancia cultural con respecto a la formación cultural panameña. El tema de identidad nacional versus identidad cultural son elementos que, están, que han estado en juego. Y como dijimos, una buena parte de la cultura... Eh, panameña, eh, aún en términos rurales y en términos urbanos de la zona de tránsito, a estas poblaciones se las veía como eh, inferiores. Y desde ese punto de vista, ese concepto de inferioridad parte de la distancia cultural. Y eso se vio, por ejemplo, en las últimas confrontaciones recientes que se dieron entre los nobes, por ejemplo que resistieron unas normativas que el gobierno anterior quiso establecer. Y eh, en la red de Twitter eh, se, se notó mucho de esas diferencias. Hubo gente que apoyaba, pero mucha gente que también hizo comentarios negativos acerca de los indígenas, acerca de cuáles eran las pretensiones de los indígenas en la sociedad panameña para querer parar proyectos de desarrollo. Y el comentario negativo era de los más, digamos, de los que en el mestizaje, vamos a poner en términos de proporciones, de los que en el mestizaje tenían más proporción eh, ¿Indígena? indígena o no. Digamos que. <coughs> a veces pasa, por eso lo pregunto. Sí, sí, bueno, eh, hay una, un hecho concreto. La población panameña en su 90 o 99% es mestiza claro. en, en términos con la población indígena o con la población afro. Eh, Eso es una realidad. Pero también tenemos que reconocer que en la cultura o en la subcultura de, de los diferentes grupos hay una idealidad, una, un concepto ideal acerca de qué es lo que es posible, lo mejor, ¿no? supuestamente, que es una herencia del periodo del siglo XIX. Es decir, hubiéramos querido ser blancos, hubiéramos querido ser europeos. Y esos factores han estado contribuyendo a los prejuicios que se han mantenido en, la, en el substrato de la mentalidad panameña. Pero ese proceso ha ido variando, es decir, en la medida en que los mismos grupos también se han ido asentando y demostrando su capacidad. Si uno tiene en cuenta todo esto, el proceso de recuperación de identidad, yo debo suponer, es un proceso menos tenso que, por ejemplo, Bolivia, para poner un caso. Podría ser. Yo no conozco el, no solamente por lecturas. Sí, sí además porque en Bolivia la población indígena es mucho más alta que en Panamá en Panamá representa apenas un 12% la Bolivia es el 65% sí. y pero entiendo precisamente que la élite política eh, boliviana era una élite de clase alta blanca etcétera sí. que tenía ha tenido una contradicción muy fuerte en ese sentido en Panamá no no se dio es decir tal vez por el simple hecho de que la población indígena es desde los años 70, más o menos, cuando hace presencia pública en los medios urbanos de una manera más, más eh, visible, por así decirlo. ¿Y ese proceso coincide con el proceso de negociación entre Estados Unidos y Panamá? Casi. Eh, diríamos que también es un, un efecto del, del desarrollo demográfico. En los, la población indígena ha crecido... Eh, a una tasa de 3%, más arriba de 3% en, en los últimos 30, 40 años, eh, grupos como los noves, um, del censo del, do, del 2000 al censo del 2010, pasaron de eh, 120 a casi 280 mil, eh, los noves y los bucle. Entonces, eh, ese crecimiento eh, eh, también se dio en el margen del el proceso negociador de los, de los tratados. Lo que hizo Torrijos eh, fue mantenerlos un poco al lado, evitar que las reclamaciones indígenas eh, fueran determinantes en esa fase de las negociaciones, pero una vez que terminó las negociaciones de los tratados, abrió a la negociación el tema de las tierras, el tema de la política del Estado hacia las comunidades indígenas, y ese proceso de negociación, que incluso está casi terminando ahora, Ajá. porque en muchos sentidos también se suspendió por oposición de algunos sectores políticos. Eh, las comarcas, que para mucha gente es una cosa novedosa, algunas se crearon en 1983, pero otras demoraron casi 20 años para desarrollarse. ¿Cómo se define una comarca en relación a una reserva? Sí, eh... <coughs> En muchos sentidos tiene las mismas particularidades en términos del mismo concepto de, de usufructo del Estado. El Estado presume y asume que esos territorios son del Estado. Pero del Estado. En, sí. Pero en este caso, eh, por primera vez el Estado reconoce las estructuras políticas indígenas y las incorpora al sistema político nacional. El, terri el territorio también. Entonces el y lo, te, lo reconoce también como tierras colectivas, que no es, un, no es un concepto que en el pasado no existiera, pero que se reafirma precisamente con la figura de la comarca. La introducción de la figura de la comarca fue una especie de acuerdo transaccional para evitar la, negativa, la carga negativa que tenía el concepto de reserva indígena claro. en el periodo en que existían estas reservas y también permitió la ampliación de las demandas territoriales por parte de algunos grupos. Los títulos de propiedad que se reconocen se reconocen de manera comunitaria y no individual. Como de manera comunitaria o colectiva. O colectiva, o sea, no individual. No individual. ¿O En todo caso internamente después sí hay un reconocimiento individual. Internamente o, muchas poblaciones. No hace falta por el tema por razones culturales diríamos que en términos eh, culturales cada okay. grupo tiene formas diferentes de estencias okay. y las siguen practicando en términos familiares etcétera pero no se practica el uso y la propiedad individual y tampoco se admite la posibilidad de venta de tierras uh -huh. porque se supone que entonces eh, está contraviniendo el principio de la colectividad el principio co que tampoco es un principio Bien, eh, nuevo, un principio que ya existía en alguna legislación, pero que tampoco la sociedad panameña y, sobre todo, los sectores empresariales han entendido con, con adecuadamente. ¿Qué características tiene, si es que tiene una característica común, eh, si es que hay un criterio indígena de uso del ambiente y de relación con la naturaleza? Bueno, Digamos que la, las culturas en términos generales han estado muy vinculadas a, las, a sus territorios, en términos culturales. En algunas zonas eh, prevalece el, el bosque y la mayor parte de los bosques panameños son, se han mantenido precisamente porque hay presencia de población indígena. Ahora, también hay que entender que las culturas cambian y cambian los usos. Del territorio, y eso también puede estar afectando, y está afectando en algunas zonas la forma de, de aprovechamiento de esos recursos. En algunos casos, la mayor parte de los grupos indígenas no practicaban la ganadería, salvo un grupo o los dos grupos, los nove y los bucle. Con la migración de los colonos, o sea, los campesinos del oeste hacia el este, en algunas zonas se está introduciendo la ganadería, es decir, por contactos culturales. No es una cosa intensa todavía, pero ya está desarrollándose. Y hay que ver, hay que darle seguimiento de qué es lo que va a pasar en esos términos. En la zona Novet, la ganadería ya existía desde la época colonial, pero de una manera familiar muy incipiente. En algunas zonas se ha desarrollado más y eso ha implicado procesos de deforestación. En algunas áreas, sobre todo en la cordillera, que puede estar afectando los recursos hídricos, incluso madereros, etcétera, que es un tema que ahora mismo ellos también están discutiendo. El Estado, como Estado, Francisco, cuando reconoce títulos eh, comunitarios o colectivos de propiedad, ¿se preocupa o se desentiende? De políticas sociales que tienen que ver con salud, con educación, con índices sanitarios, con mortalidad infantil, con prevención de enfermedades. El Estado siempre ha estado, bueno, digamos que siempre ha estado obligado, sí. por, por razones constitucionales, a, a brindar los servicios Esa obligación básicos. Es universal. Son universales. Son obligaciones. Solo que no, tan, tanto por una razón de recursos o como por una razón de orden político la intensidad de, esas, de esos servicios no se realiza de una manera adecuada. Uh -huh. Y en algunas partes, sobre todo con la creación de las comarcas, mi impresión es que el Estado ha sido un poco egoísta. Porque en principio creo que la élite política y sectores empresariales no están satisfechos con la creación de las comarcas. Y mientras menos puedan crearle las condiciones para su desarrollo mejor, porque así se puede afirmar la tesis de la inviabilidad de las comarcas. En términos de la pobreza, son las zonas de mayor pobreza. Es decir, que no del hay país. un conflicto abierto, pero hay un conflicto sordo. Exactamente, mm. así es. Y decía recién, son las zonas de mayor pobreza. Exacto, se consideran las zonas de mayor pobreza de todo el país. En todo caso, lo que puedo decir es que hay una apuesta a que, como decía recién, eso sea inviable y que en el futuro tenga que, que desmoronarse y disolverse porque la realidad habrá demostrado digo casi citando que no hay otra alternativa que esa sí digamos que que, que, que la implosión exacta eh, por ejemplo el tema de la migración sí el, la pobreza está indicando llevando además de la escolaridad está enajenando la cultura de su medio y provocando que la población joven se mueva hacia los centros urbanos, sí. a buscar trabajo, etc. Y eso es, ahora mismo es un movimiento muy fuerte. Eh, hay casi, casi el 50% de los cunas viven en la ciudad de Panamá y Colón, y en otras partes. Eh, y esa población es joven, es de los 14 a los 30, 40 años, en términos proporcionales. Lo mismo está pasando con los noves en las ciudades de Santiago, en las ciudades como David. Y otra parte está migrando para buscar trabajo. De manera que eh, eso es un efecto. Precisamente una de las cosas que hemos estado discutiendo, y lo, ellos mismos lo están discutiendo en las propuestas de desarrollo que se ha estado discutiendo en los últimos dos años, es qué tipo de alternativas tienen para desarrollarse dentro de las condiciones que ofrecen los mismos territorios. Que, no, que a pesar de que algunos de esos territorios son relativamente pobres en términos de suelos, etc., todavía ofrecen una oportunidad para hacer cosas que sean viables en términos económicos y que garanticen que la, la, el desarrollo sea interno y dentro de los términos de su propia cultura. Francisco, muchísimas gracias. Ya sabemos quién es Francisco Herrera, aquí en Claxo TV.